En la noche del desierto, fría y luminosa, un resplandor rojizo revela la presencia de una hoguera. Al grato calor del fuego, un viejo beduino, la mirada perdida hacia el firmamento, narra sin prisas, con voz solemne y clara, lo que vio en aquel mismo lugar unos meses antes. Parece que se lo está contando a sí mismo, como si ignorase la presencia de sus compañeros de trashumancia, que habían ido saliendo de sus tiendas de piel de dromedario, atraídos ya por la misteriosa narración, ya por la belleza de la noche, tachonada de infinitas luminarias. Eran tres hombres de una extraordinaria nobleza, proseguía el beduino. Avanzaban despacio hacia el norte, caballeros sobre tres soberbios camellos, los más hermosos que jamás vi en mi larga vida. Una gran escolta les seguía, y una estrella, la más luminosa que nunca contemplara un ser humano, les precedía como marcándoles el camino que habían de seguir. Todo aquello transcurrió en el más sobrecogedor silencio que imaginarse pueda. Como en una insólita visión, aquel cortejo siguió avanzando hasta que todas y cada una de sus figuras desaparecieron detrás de las dunas, mientras la estrella maravillosa continuaba en lo alto, avanzando hacia el norte e iluminando todo el desierto del Negev. Y sin saber por qué, acudieron a mi memoria las palabras de Salomón. Los reyes de Tarsis y las islas le traerán tributo. Todos los reyes se postrarán ante él. Le servirán todas las naciones. O las del profeta Isaías. Un sinfín de camellos le cubrirá. Jóvenes dromedarios de Madián y Efá. Vienen todos ellos de Sabá, porteadores de oro e incienso, y pregonando alabanzas a Yahvé. Fue cierta, y que unos magos de Oriente, que habían salido de su país hacía 9 meses y que llevaban consigo un ejército numeroso, se encaminaban en busca de un niño que había nacido en un humilde pesebre en la ciudad de Belén.
pues ya había dicho el profeta que tú, Belén de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Y así, para que todo se cumpliese, aquellos reyes magos llegaron al portal de Belén. El primero era Melchor, rey de los persas. El segundo, Gaspar, rey de los indios. Y el tercero, Baltasar, rey de los árabes. Y los jefes de su ejército, investidos del mando general, eran en número de 12. Las tropas de caballería que los acompañaban sumaban 12.000 hombres, 4.000 de cada reino. Ellos habían llegado, por orden de Dios, de la tierra de los magos, su patria, situada en las regiones de Oriente. Y el primer rey, Melchor, aportaba como presentes mirra, aloe, muselina, púrpura, cinzas de lino y también los libros escritos y sellados por el dedo de Dios. El segundo rey, Gaspar, aportaba en honor del niño nardo, cinamón, canela e incienso. Y el tercer rey, Baltasar, traía consigo oro, plata, piedras preciosas, perlas finas y zafiros de gran precio. Y desde entonces, cada año, aquellos reyes magos que dejaron sus riquezas y acumularon.
Gracias.